tal amigos? Aquí su amigo Lastra comentando nuevo. Seguimos con esto que viene siendo Halo 5 Guardian. Y pues bueno, después de un tiempo, la verdad, el canal ha estado inactivo. Porque he querido, no sé, descansar un poquito de esto. No que sea un trabajo esto, yo lo hago por hobby más que nada. Y pues bueno, dije, pues me voy a tomar, no sé, un mes, 2 meses para retomar ideas, descansar un poquito de esto que viene siendo YouTube, de las ediciones más que nada. Y a ver, perdonen que por aquí esto lo estoy pregrabando del modo cine. Me pareció una interesante partida, ya que pues era Team Sniper y como sabrán ustedes, a mí me gusta mucho Team Sniper. Para aquellos que no saben eso, ¿no? Y pues por ahí tenemos este fin de semana que está pasando prácticamente para jugar en la lista de juego. De fin de semana prácticamente Team Sniper, ¿no? Y me andaba yo preguntando, creo que más que nada este video va dirigido a eso, ¿no? ¿Cuándo piensan meter Team Sniper a la lista de juego permanente en Halo 5? Es lo que me estoy preguntando porque ya prácticamente va a tener 1 año de juego, aunque falta un par de semanas, perdonen, de meses en sí, pero pues ya el juego va a cumplir 1 año prácticamente, y no veo que metan el Team Sniper pues a la lista de juego permanente. Como sabrán, yo soy muy, muy fan del Halo 3, me gustaba mucho el Team Sniper. Y pues bueno, por ahí me enteré que este fin de semana pues había esta lista de juego, ¿no?, disponible. Creo que dan doble experiencia o experiencia extra por ser la lista de juego de fin de semana. Y pues bueno, por ahí tuve que actualizar mi consola, el juego y pues por ahí varias cosillas de la consola que no lo había aprendido, pues del último gameplay creo que subí de Halo 5 al canal. Desde ese día creo que no le prendió mi consola y pues bueno, creo que perdonen por eso, por no estar subiendo gameplays. Para aquellos que me siguen, que les gusta mis videos, ¿no? Y pues bueno, más que nada amigos, eso estaba yo pensando cuando piensan meter el Team Sniper, porque creo que si lo llegaran a meter amigos, creo que la verdad sería un motivo para regresar a jugar más seguido el Halo 5, ya que pues creo que pensaría en meter una como que una serie al canal en sí sobre esta lista de juego, jugando obviamente Team Sniper, pero no importa si yo pierda o gane, creo que lo estaría yo subiendo pues al canal. Y sería algo muy interesante, la verdad. Tenía yo planeado hacer eso con otra lista de juego de Halo 5, pero la verdad no me llama tanto la atención. Por ahí le tengo que ser sincero, no me gusta jugar con la Magnum, andar con rifle de asalto, casi no soy tan fan de usar esas armas. Pues prácticamente este Halo 5 es muy diferente a anteriores. Aquí tenemos una combinación, no sé, me recordó mucho a Gears of War del 1 al 2 en su tiempo, ¿no? Porque recordarán que, bueno, para aquellos que juegan Gears of War, en el Gears of War 1 se utilizaba mucho la Gunship, la escopeta, y cuando salió Gears of War 2, implementaron un poquito más los poderes de los rifles, aumentaron los daños y todo eso, y pues prácticamente la gente comenzó a jugar más con los rifles de asalto, vamos a decirlo así, en el Gears of War, ¿no? Y pues prácticamente esto pasó aquí, desde el Halo 3 al Halo Reach, del Halo Reach al Halo 4, y del Halo 4 a Halo 5 han innovado mucho en el juego, han cambiado muchos aspectos. Y pues bueno, han incrementado mucho daño en las armas del Halo 5. Y pues para mí está bien, ¿no? Está bien porque hay algunas armas que la verdad no se tenían en uso. Pero la verdad para mí el BR, el rifle de batalla, será mi arma favorita, perdón, junto con el sniper en todos los Halos. Son de mis armas favoritas. Y pues bueno, la verdad, que le hayan incrementado pues los poderes a las otras armas, como que la gente lo comienza a usar más seguido, ¿no? Y como que para mí casi no tiene mucho chiste eso, ¿no? Ya no.
importa mucho la habilidad, simplemente disparar así a quemarropa al cuerpo del enemigo. Aunque la verdad sigue siendo Halo, te sigue pidiendo cierta habilidad para jugarlo, ¿no? Cualquiera lo puede jugar. Por ahí he interactuado con algunos amigos que juegan Gears of War, juegan Call of Duty, y a la vez cuando pasan a jugar a Halo 5 no se hallan, no se encuentran. Así que pues son juegos diferentes, ¿no? Te pide cierta capacidad para jugarlo. Y pues la verdad eso tendrá el Halo siempre, creo, ¿no? Que te pide cierta capacidad para jugar. Y pues entenderle más que nada a eso, ¿no? Y pues bueno, amigos, creo que esta partida fue de las primeritas que jugué el fin de semana. Tal vez lo suba mediados ya del próximo mes. Vamos en junio. Bueno, lo estoy grabando el 31 de junio. De julio, perdón. Y pues bueno, prácticamente será mi primer video de agosto, ¿no? Del 2016. Andaba viendo qué puedo subir, qué tipo de material puedo subir pues al canal de Halo 5, porque pues la campaña ya lo subí, la lista de juegos no me llama mucho la atención, que regresaría a jugar un poquito más Team Squad, que me llama mucho la atención. Simplemente el hecho de que pues todos usamos las mismas armas. Por ejemplo, en cierta partida jugamos con puro DMR, en cierta partida jugamos con puro BR, cierta partida jugamos con puro Magnus, y pues eso me agrada mucho, no tanto jugar con todas las armas. Eso vendría siendo un poquito más Team Slayer o Team Arena, ¿no? Que la cual casi no me llama mucho la atención, siendo sincero. Y pues bueno, amigos, creo que prácticamente espero que metan Team Sniper, que la verdad me muero de ansias jugar más seguido esta lista de juego. Lo estaré jugando este fin de semana. Esta lista de juego por el momento, pero espero la verdad que esté permanente próximamente, que se están tardando, la verdad se están tardando para jugarlo más seguido y subir más contenido. La verdad metería una serie al canal relacionado a esta lista de juego, la verdad me encantaría, y lo haría Quedan cinco con mucho minutos. entusiasmo, la verdad. Y pues bueno, amigos, prácticamente aquí se va a acabar la partida, una partida muy buena. La verdad no me sentía tan oxidado, pensé que estaba más Una oxidado, pero muerte no. para la victoria. Y pues bueno, aquí su amigo Las Tres se despide, que estén lo mejor. Bueno, chao. Perfección. Fin del juego. Gana el equipo.